Yo ya había tenido mensajes de Barbie, de Televisa y de una marca de croquetas diciendo que quería que fuera la imagen, que quería que saliera en tele, bla, bla, bla. Y nunca se había concretado nada, o sea, como que todo era fake o al menos ya no le daban seguimiento. Así que no me emocioné y pensé que era una más. Estuve platicando con esta persona y me comentó que efectivamente eran 5 minutos en televisión hablando sobre un tema en específico que después me iban a decir cuál es. Que yo tenía que pagar todos mis gastos, todos mis viáticos y a cambio me iban a dar publicidad en tele. La verdad es que no se me hizo un maltrato porque el tiempo en televisión abierta, nacional, es muy caro. Entonces yo dije, pues la verdad es que sí me conviene, o sea, yo soy de Veracruz, donde está el programa, es en Ciudad de México, yo tenía que trasladarme y aparte comprar todas las cosas que yo utilizara para explicar el tema que me correspondería. Yo estuve platicando con gente que ya había estado en el programa como para investigar cómo había sido la dinámica y que no me agarraran de tonta. Y todos me decían lo mismo. O sea, a mí me contactaron por Instagram, por Facebook, bla, 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 y a mí me pagaron. Fui y platiqué en tantos minutos de un tema. O sea, como que era lo mismo, entonces como que me dio confianza de que esta vez fuera real. Yo tenía que ir con una persona sí o sí porque pues estoy embarazada y porque no sabía que era 100% real. Entonces le dije a mi mamá que me acompañara y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho porque nos las pasamos súper bien. Hola. Lo que sí es que al principio me dijeron que yo salía a las 10 de la mañana y después, ya estando ahí en la Ciudad de México, me dijeron que a las 12. Entonces yo ya tenía los boletos comprados para llegar a las 5 o 6. Entonces mi mamá y yo llegamos a la terminal de autobuses de la Ciudad de México. Y pues como no había nada abierto, desayunamos un café y una dona. Las donas más caras. ¿Tienes sueño? No, el globo. Sí, el globo. ¿Tienes sueñito? Bastante. Llegamos antes de lo pensado y ahora no tenemos nada que hacer. Mi mamá pensó que era buena idea tomar el metro porque estábamos muy lejos de donde eres TV Azteca, así que por el metro iba a ser mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más barato llegar a TV Azteca. Sin embargo, la hora a la que llegamos, pues, Dios mío, la gente, había muchísima gente y la gente se amontona. Sinceramente a mí me daba risa cómo la gente se amontona para poder entrar a los vagones del metro, pero también me incomodaba ver cómo iban, o sea...
entrar en esos vagones porque decía, me van a aplastar, no me quiero ir parada y tampoco me quiero ir aplastada, ¿no? Entonces mi mamá dijo que esperáramos un vagón solo para que pudiéramos escoger un asiento. Sinceramente yo como que me desesperé y encontré los primeros asientos y en esos me senté. Creo que fue una mala decisión porque los escogí muy cerca de la puerta, que es donde la gente se amontona. Entonces íbamos bien amontonadas mi mamá y yo. Fue una experiencia bastante divertida, pero no fue muy agradable. Después de usar el metro por varias estaciones, pues ya nos transportamos pues ya por arriba y llegamos a TV Azteca. De la fuente. Mano izquierda. Aquí. Todo derecho. Aquí. No, es por acá. Me dijo que iba a haber una rampita. No, no, sí. Mano izquierda. Para acá. Pero es hacia acá. A ver, pregunta. Es que ni sé a dónde voy. Pues no sabíamos exactamente en qué foro era y estuvimos preguntando, paseándonos por ahí. Y una vez que llegamos al foro, pues como les contaba, llegamos muy antes. Entonces, pues vimos casi todo el programa atrás de cámaras. Antes de que fuera a salir, pues me llamaron para maquillaje. Sinceramente, yo no me sentía nada cómoda con el maquillaje que yo tenía. No me sentía así como que súper bonita. Y sentía que tenía mucho maquillaje. O sea, como que tenía plastas y plastas y plastas. Y yo hacía así. Y sentía así como que la piel toda cartonada, toda dura, toda... no sé, muy feo. Y me di cuenta que todos los actores tenían la misma cantidad de maquillaje que yo. Porque como el set es muy iluminado, o sea, hay luces arriba, hay luces a los lados, luces en todos lados. Si tú no tienes esa cantidad de maquillaje, no te ves maquillado, o sea, te ves como que todo pálido. Por eso es que la gente trae mucho maquillaje. Yo no estaba nada nerviosa, amigos, nada, hasta que ya iba a pasar. O sea, cuando ya iba a pasar fue así como de que, ay, Zuleima, por favor, no digas ninguna estupidez, porque a veces los nervios traicionan. Entonces te hacen decir cosas que no quieres decir y lo dices, pero no sabes por qué lo dices, pero lo dijiste. Entonces yo no quería que me sucediera eso. No, en esta no, amigos, no es pareja para nada. Creo que también adentro de la casa. O sea, no ha habido que una lloré en la estaca, que se llama el metro, o de pronto había algo y se me paré mal. Minutos antes de que me grabaran,
yo estaba ahí y le dije a Patricio Borghetti, que estaba junto de mí, así de que es que estoy muy nerviosa. Y él me dijo súper lindo, así de que no te preocupes, o sea, tú relájate, di las cosas como si estuvieras en consulta. Yo te voy a estar preguntando, Penélope también, y respóndenos. Y de vez en cuando mira hacia la cámara. No te preocupes, esto no es cosa del otro mundo, nadie te va a juzgar, relájate y lo vas a hacer muy bien. Y yo así de... Gracias. Entonces la verdad es que sí me ayudó mucho ese comentario, como que sí me relajó. Y pues nada, también me dijo que a ellos les dan instrucciones por una cosa de su oído, entonces que si me interrumpía pues era porque el tiempo ya se iba a acabar, y que no me enojara porque eran muchas cosas las que tenía que decir para el poco tiempo que me habían dado. Y efectivamente no dio tiempo, amigos. Y de hecho aquí tengo todas las cosas que utilicé en el programa, los cepillos, todos estos juguetes. Unas carnazas. Estas son las que más me gustan, las que sí más o menos dije. Estas son las que dije que no me gustaban. Y bueno, amigos, ustedes quieren que yo haga un video en donde les explique paso a paso, con mucho detalle, acerca de estas cosas que pues ya las tengo y que no pude decir muy bien en la cápsula, pues escríbanme en los comentarios. Otra de las cosas que tampoco pude decir fue acerca de la zanahoria y la manzana, que son muy importantes y a mí me gustaría que ustedes supieran. Entonces también escríbanme en los comentarios si quieren que haga un video acerca de, pues explicándoles más a detalle los productos y ciertos procedimientos que se tendrían que realizar o que podrían ayudarnos para tener una limpieza dental en los perros pues adecuada. Amigos, yo estaba en verdad bien nerviosa. Incluso algunos de ustedes que me vieron en la tele me escribieron así de que te veías muy nerviosa. Y la verdad es que sí, o sea, las manos me sudaban a chorros. Pero creo que al final todo salió bien, gracias a Dios. Creo que no salió tan mal para ser mi primera vez en tele. Me la pasé muy bien, me di cuenta de cosas que pues no sabía. Aprendí y me encantó. Sinceramente yo quisiera que se volviera a repetir. Y pues nada, estaré en espera de si me vuelven a hablar o no. Yo lo volvería a hacer y creo que lo volvería a hacer, pero mejor, ¿saben? O sea, como que siempre cuando ya haces una cosa antes, como que ya la segunda vez te sale mejor, creo. Pues esto es todo, la verdad es que yo quería contarles, yo quería mostrarles y quería agradecerles más que nada por darme esta oportunidad, porque sinceramente nada, o sea, nadie me hubiera apelado, nadie me hubiera llamado, nadie me hubiera contactado de no ser por ustedes y de no ser porque ustedes siguen mi canal, porque ustedes están al pendiente del canal. En verdad yo espero que la información que les estoy brindando les sirva, les interese y más que nada ayudar a sus mascotas. O sea, como que siempre ha sido ese el propósito del canal, ayudar a las mascotas desde la forma en la que yo puedo. Porque pues para mí esta es una manera en donde ustedes aprenden, en donde ustedes saben, y pues las mascotas que finalmente son los que ustedes pueden ayudar, pues son los beneficiarios. Y bueno, amigos, pues esto es todo, este es todo el video. Les quiero decir que muchas gracias nuevamente. Les quiero mandar un súper beso grandote y también les quiero decir y pedir que se cuiden. Sigan las recomendaciones, hay que cuidarnos, hay que estar en cuarentena. Esto del virus, la verdad es que sí es cierto. Yo tengo mis dudas acerca, ¿verdad? No estoy como que tan crédula, pero tampoco estoy incrédula. Así que sí estoy siguiendo las recomendaciones, más que nada por mi embarazo. Entonces, sigan las recomendaciones, hay que lavarse las manos sí o sí, no hay que ser sucios, no hay que diseminar los mocos ni la saliva. Entonces, cuídense mucho, escríbanme cualquier cosa, los extrañaba muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.